He de confesar que solamente tres de los relatos que conforman este libro me gustaron. El primero es precisamente el que inaugura esta obra. Se llama Casa Tomada. Trata sobre una pareja de hermanos que comparten en común su soledad y soltería. Su única ocupación es hacer las labores domésticas de la casona heredada y entretenerse cada uno en sus respectivos pasatiempos. Irene teje y a su hermano le gusta leer literatura francesa. No se preocupaban por trabajar, pues mensualmente recibían dinero de sus tierras. Un día, él escucha un rumor en la otra zona de la casa. Le cuenta a su hermana lo sucedido y deciden no regresar a esa parte de la casa. El miedo hacia aquello que tal vez pudo ser un roedor, el rechinar de un mueble antiguo o cualquier cosa insignificante, provoca que renuncien a las pertenencias que se quedaron del otro lado y que sus quehaceres y su vida se reduzcan a la parte que aún no ha sido tomada. Tiempo después, un ruido sordo irrumpe la parte segura. No se define de dónde proviene exactamente, pero esta vez ambos lo escuchan y salen corriendo despavoridos. Es de noche y no les ha alcanzado el tiempo de llevarse alguna pertenencia. Antes de marcharse de la casa usurpada, él cierra con llave la puerta de la entrada y se deshace de ella arrojándola por la alcantarilla. Al final no se esclarece qué fue lo que los hizo abandonar su morada. Tal vez una entidad, quizás un ratón, o simplemente el miedo irracional. Este cuento, como los que le suceden, son extravagantes, inesperados, surrealistas y hasta provocan en el lector incomodidad, como es el caso de Omnibus, el cual hace revivir el agobio de las miradas fijas y acosadoras del transporte público. Hay un cuento que me pareció insoportable e incomprensible. Se llama Lejana. Cuando terminen de leerlo me entenderán. Por otra parte, el cuento de Cefalea tiene una particularidad: la invención por parte de Cortázar de unos animales híbridos nombrados manscupias. Estos seres, cuya crianza requiere arduo trabajo, son criados, según el texto, con la finalidad de ser vendidos. Otro relato que me agradó es Carta a una señorita en París. En esta narración, el protagonista le escribe a André una epístola, en la cual entera, entre otras cosas, de su llegada al apartamento, y la pone al tanto de lo que acontece. Este hombre sufre una extraña condición de procrear conejitos vomitándolos. Estos inofensivos animalitos trastornan la vida del protagonista, quien no puede descansar, porque durante el día trabaja y se pasa las noches cuidando y limpiando los destrozos que provocan los conejitos. La rutina de esos animalitos es dormir durante el día dentro del armario, y por la noche el hombre abre la puerta y para ellos comienza su día. Aparte del precario descanso durante las noches, el hecho de ocultar la existencia de esos conejos a la mucama y hasta a sus amigos, quienes lo invitan a salir y él se ve obligado a inventar pretextos, provoca en el protagonista una mayor agonía. El desenlace de este texto culmina con el perfecto tono de tragedia que buscaba darle su autor. El tercer cuento que me agradó de esta obra se llama Circe. Por cierto, esta palabra significa mujer astuta y engañosa. La protagonista de este cuento se llama Delia Mañanara, una muchacha rubia de 22 años, a quien se le murieron dos novios. Uno de ellos se llamaba Héctor y se suicidó. El otro, Rolo Medicis, y murió de un síncope al salir de la casa de Delia. Mario vive enamorado de Delia y hasta tiene un distanciamiento con su familia por ello. Él visitaba frecuentemente la casa de los Mañanara para pasar tiempo con Delia. Ella permanece de luto por la muerte de Héctor. Mario le invitaba a salir a las dulcerías de Rivadavia o a la Plaza 11. Poco a poco fue ganándose su cariño. Ella comenzó a compartirle del licor que elaboraba
y de los bombones que nuevamente ensayaba. Una noche, él se atrevió a dar el siguiente paso, proponiéndole matrimonio. Ella meditó un poco y al final aceptó ser su novia. Durante las primeras semanas de noviazgo, Héctor fue hostigado con anonimatos. Él se encontraba preocupado porque se temía que aquellos maliciosos textos pudieran provocar en su novia inestabilidad y una regresión al luto de cuando empezó a pretenderla. Un hecho misterioso en el texto es la muerte del pez el día preciso anunciado por Delia, y luego el gato con las astillas clavadas en los ojos, arrastrándose dentro de la casa. Me parece importante mencionar al gato, porque también Delia pronostica su muerte. Menciono esto porque me parece sospechoso que aquello a lo que Delia le tiene cariño termine tarde o temprano muriendo. No les diré cuál es el final de este cuento, porque considero que es uno de los mejores de esta obra y no quisiera arruinarles la sorpresa que seguro se llevarán a leerlo. Julio Cortázar, el autor de este libro, fue uno de los escritores destacados del llamado boom latinoamericano. Literatos de la talla de Juan Rulfo y Gabriel García Márquez han manifestado la calidad de su obra y también la han recomendado. Mis primeros acercamientos a la obra de Cortázar fueron poemas y fragmentos de sus textos, hallados en páginas de internet y en distintas redes sociales. Francamente, este libro estuvo por debajo de mis expectativas. En su mayoría, los cuentos me provocaron tedio durante su lectura y extrañeza en sus desenlaces. De todas maneras, no pienso rendirme con este autor y en un futuro, no tan próximo, pienso leerlo y darle otra oportunidad. Pero si aún leyendo más textos de Cortázar termina por no agradarme, no lo culparé ni él ni a mí. Después de todo, ningún lector está obligado a que algún escritor, por más genio o grande que le parezca a otros, tenga que gustarnos. Gracias por acompañarme hasta esta parte del video. Si esta reseña te gustó, te invito a formar parte de este canal suscribiéndote. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Recuerda también que puedes apoyarme compartiendo, comentando y, por supuesto, dando like a todos mis videos. Te deseo que tengas lecturas provechosas. Gracias por visitar mi canal. Espero que regreses pronto.